Buenas a todos, aquí Blor de Zombies Brain con otro capítulo de Orcs Must Die. 3.349 muertes, orcos destrozados y 8 casquitos solo de estos, 8 cráneos, así que nada, vamos a por más. Cámara del Caos, toma, tejedoras. ¿Tejedoras? ¿Vale? Me han concedido tejedoras. Pues a ver qué coño hacen. Me acaba de matar, en serio, es tremendo. Aquí te vienen un poco las habilidades. La de la izquierda parece que es así como... No sé, en todas tienen espadas y cosas de curación. La de la izquierda tienen de esto de curación. Así que me imagino que curará o algo. No sé qué hacen, ahora lo vemos de todas formas. La verdad es que me ha matado, me esperaba una trampa o algo de eso. Y bueno, me dan esto. Pues nada, mejor para mí. A ver si arranca ya esto, que tengo ganas de matar orcos. Ahí está, vámonos. ¡Wow! Cinemática, me callo. Fui un maestro pésimo, pero él era el peor de los estudiantes. Estúpido, patoso y demasiado terco para concentrarse en lo básico. Por eso la orden nos emparejó. Enviaron a los mejores para que aprendieran de los magos más pacientes. Y yo me quedé con las obras. Menuda ironía. Ahora todos ellos están muertos junto con la mayoría de sus maestros, asesinados al defender las fisuras. El mundo sigue estando condenado. Ya no quedan suficientes magos. Y sería una broma de mal gusto si el último que quedara fuera él. Vale, pues vemos aquí el aprecio que nos tiene el viejo. Vamos a demostrarle que es mentira todo lo que ha dicho, así que nada, vamos a darle caña. Vamos a ver. Pinchos, arqueros, esto, lo de fuego. Lo de fuego me han recomendado que ponga más. Lo haré cuando consiga dinero. ¿Y dónde están las tejedoras? ¿Qué era eso? Oh, espera, espera, espera. Mira, nuevo cazador, no. Una criatura muy dura que caza magos. Vale, pues vamos a darles caña. Tejedoras. Me han concedido las tejedoras. Pero, ah, ve, aquí a la V está. Momento. A la V, tejedoras. Tejedora de acero y tejedora elemental. Mejora para los conjuros y armas. Y esta, mejora de guardián y trampas. Pues venga, vamos a las trampas. Si yo conjuros no hago. ¿Qué es esto? Se recibe un 66% más de monedas por los orcos muertos, por trampas y guardianes. ¿Puedo poner el que quiera o...? No sé cómo va. Bueno. No sé qué tengo que poner, me imagino que me lo... Ah, vale, esto es para elegir la tejedora, pues esta. Aceptar. Está a punto de oscurecer. Ahí ves, ahora elijo esto. Yo solo puedo elegir esto, ¿no? Exactamente. Bueno, más moneda. Ahora elijo el árbol. En todas las trampas de tiempo se reinician un 20% más rápido. Vale, muy buena. Y la salud de los guardianes aumenta y regenera el daño recibido. Yo me decanto por las trampas. Y por último, todas las trampas físicas son más fuertes y afectan a los ogros. Y las trampas perforadoras y cortadoras añaden un efecto de sangrado al 50% del daño infligido. ¿Con qué me quedo? Este mismo, por ejemplo. Aceptar, vale. Vale, y me he quedado con cero de, de pasta, no me lo esperaba. Vale, ¿qué más ponemos? El cinturón este de viento. Y venga, voy a volver a mis comienzos y me pongo la lanza. Vale. Mapa. Por aquí hay una puerta. Que por cierto, tengo un portal ahí. Y la puerta está... Joder, ¿dónde? Vale, aquí. Aquí tengo una puerta. Vale, no me quiero caer ahí. Y la otra puerta está... Aquí. Bueno, aquí. Entre comillas. Está aquí, vale. A ver, ahora dónde pongo yo las... La paliza esta... No, no se puede. Tengo que defender los dos caminos sí o sí. Bueno, pues nada, vamos a matar orcos ya, que es lo que está, es lo que estamos deseando, coño. Me vienen por aquí. A ver, orquitos. Orquitos everywhere. Como me dio otro bajón de FPS, como en el capítulo anterior, me da aquí un chungo, en serio. Que me den bajones de FPS de vez en cuando pasa, pero tan seguido no. Bueno, por ahora va decentemente el juego. No paro de hacer chotas en la cabeza.
Mira, ¡oh! Vale, le he dado a los de atrás en vez de los de adelante. Qué listo soy yo. Muere, muere, muere. Ahí van tres, ¿eh? ahí me vienen cobos. Los cazadores esos todavía no han salido. A ver si es verdad que dan más, más pasta. Vale, ya puedo poner trampas. Vamos a empezar, venga, qué coño, vamos a empezar con las de fuego. Una aquí y otra aquí. Vale, no tengo dinero y me vienen por la puerta de arriba. Vamos para arriba. Son 9 rondas aquí otra vez. Esta partida. Ah, como en el capítulo anterior, haré 2 partidas. Esta y otra más. Si no se me van los vídeos muy largos. Aunque ya son largos, ¿no? Poniendo 2 partidas solo. Pero bueno. Es pasable. Si os gusta el juego, claro. Si no, como ya dije en otro vídeo, mándenme a la mierda y terminamos antes. En serio. Es horrible cuando te dan los bajones de FPS. He descubierto, o por lo menos eso entiendo, que el problema es del frag. Es decir, tendré que reinstalarlo, porque cuando quito el frag, el juego me va de putísima madre, ¿vale? Y cuando empiezo a grabar me empieza a ir lagado otra vez. Tengo que coger, minimizar y arrancar frags otra vez. No sé qué es lo que pasará, pero... Y yo, que se me van, coño. Es que, joder. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me ha entrado, ¿no? No, menos mal. Ya estoy manqueando, así es que no se me... Ah, vale, y otra moneda. Todavía no he descubierto para qué son las monedas. Algún día quizás lo descubra. Si lo sabéis, por favor, decírmelo. Ahora me vienen por abajo. ¿Eso qué es? Ah, venga, un cazador. Pensaba que era menos grande. Me acaba de sonar Skipper por ahí. Ah, ya está muerto. Venga, va. Viene otro por arriba. Puta. Y joder, me están saltando las ventanitas emergentes ahora de esquipe. Y yo que me voy. Venga, que no llego. Esto lo echa para atrás. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Tira otra vez para atrás. Y ahora aquí te mato. Oye, pues molan los cazadores estos. Para atrás. Joder. Vale, ahora me vais a permitir un momento. Cuando mate... Vale, ya perfecto. Me vuelvo en un segundo, reinicio esto y pongo skip en ocupado. Que si no, no me dejan en paz. Ya estoy aquí de nuevo. Espero que me vaya mejor esto. A ver si es verdad. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que puedo seguir poniendo cosas de esta. Lo que pasa que vamos a dejar esto un momento y voy a poner trampas. Que si no, no voy a poder defender las 2 puertas. Sí, es verdad que dan más dinero, ¿eh? Se nota. Así a simple vista a lo mejor parece que no. Pero vaya, se nota bastante. Vamos a defender un poco abajo. Lo de las tejedoras, esto podría decirse que es como tu especialización de talentos, ¿no? Para quien haya jugado a juegos de rol. Y yo que me voy para el otro lado. La verdad está bastante bien. No lo había pensado, no me lo imaginaba en este juego tampoco. Todo hay que decirlo. Me he llevado una grata sorpresa. Pero no... Bueno, a ver si hay suerte y me sigue sorprendiendo el juego. Y venga, desatar hordas. Vamos ahí. Por arriba. Siempre me hacen la cuca. A morir, cabrones. Por hablar, iba a decir que me iba bien. Y me ha bajado un poco aquí los FPS. Yo es que soy muy... Muy perfeccionista, podría decirse, ¿vale? Me gusta que todo vaya perfecto en todo momento. Como es lógico, no se puede conseguir eso. Pero bueno, se hará lo que se pueda. A ver si no me pasa ninguno. Antes por poco se me cuela el cazador de mierda ese. ¡Morí! No sé si se verá lagado en el vídeo, pero a mí me dan bajones de FPS. Sé que soy pesado, porque lo he dicho ya unas pocas de veces. Pero la verdad es que es horrible jugar así. ¿Ves? Ahora me va bien. ¡Buah! ¿Qué se le va a hacer? Otra trampita. Y vienen por abajo.
What? Por allí. Ahí se están quemando. Acabo de coger una poción sin darme cuenta. Como ya podréis haber visto en los capítulos anteriores, las pociones te recuperan absolutamente toda la salud. O sea, es bueno cogerlas. También recomiendo, yo personalmente, que os cojáis los guantes estos de salud. Estos, ¿vale? Que son una cosa super over, vaya. Es decir, si los tenéis a mano y tenéis maná, o sea, no gastáis el maná en conjuros ni nada de eso, básicamente sois inmortales. A no ser de que os estunee o algo, un ogro. Pero es abusivo, vaya, lo de los cacharros estos. Nada, como me recomendaron que pusiera más trampitas de fuego, pues más de fuego. Total. Ahora me vienen por arriba, venga. Este capítulo lo voy a hacer prácticamente a base de trampas de fuego. Lo que pasa es que ya he puesto algunas de... Ahora el móvil batería baja, ¿no? Vea, me va a tocar todo hoy. Mierda, me están viniendo por abajo ahora. Que eso, que voy a poner... A partir de ahora todo lo que pongo en este capítulo van a ser trampas de fuego. Así porque me da la pica. Me lo recomendaron en el primer capítulo, en comentarios. Y digo, pues venga, vamos a hacerle caso. Ahora cuando mate a estos pondré trampa. Joder, me vienen abajo ahora también. Qué bien, y un cazador de estos. Qué guay. Uy, 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 mal rollo, Venga, hombre. ¿Dónde está? ¡Wow! Otro cazador. Joder, malo, Esto malo. ¿Dónde vas? No puede ser. Uf, lo que me va a costar aguantarlos aquí. Ametralladora. ¡Oh! No se me ha colado ninguno todavía. Venga, hombre. A volar. ¿Qué me han hecho? Me han envenenado. ¿Dónde vas? No. Mal momento para que me dé un bajón de FPS. Va, 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 esto está controlado ya. Hola, otra vez me envenena. Uy, qué mal rato, en serio. Vamos a ver. La mierda. Ey, ¿tú qué haces vivo todavía? Pues, bug del juego. Está vivo. Muere, ala, ha desaparecido. Pues nada, se ha teletransportado. Fuego, fuego, fuego. Vamos a quemar gente. Por aquí. Por aquí. Y aquí. Uno aquí. Otro aquí. Ahora. Otro aquí. Otro aquí. ¿Quién quiere más trampas? Ahora por aquí. Yo también quiero trampas. Venga, más fuego aquí también. Total, sean por el fuego. Ese note. Que nos da igual. ¿Y qué más pongo? Por si me pillan por aquí. La verdad no me ha molado antes nada tenerlos que retener aquí. Voy a poner... Aquí se puede... No. Aquí... Bueno, espera, espera, espera. Dije que solo iba a poner fuego. Aviso. Aquí. Puede causar la muerte. Venga, siguiente. Sí, bueno, esto ya está terminado de todas formas. Vamos para allá. Joder, me va mal esto, ¿eh? Ahora cuando termine este capítulo, o sea, esta partida, ¿no? Voy a reiniciar el ordenador, que lleva todo el día encendido también, hay que decir. Voy a vomitar. Así que a ver si así me va mejor, porque vaya. Uy. Me parece que por arriba... Ah, mira, quedan arqueros solo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Más fuego! Eso, eso, tú ríete. A ver qué viene ahora. Ogro todavía no me ha venido ninguno, ¿no? No lo he visto yo, por lo menos, vaya. A ver si hay suerte y sigue así. Que tampoco... Tampoco tengo prisa, porque venga.
¿Qué fue la bichu? Por abajo ahora, joder, me van a hacer dar vueltas ahora, me cago en la puta. No paran de venir por aquí ahora. Ahora me vienen por arriba también. Bueno, por ahora puede aguantar. Aquí ya no vienen más. Sigue para arriba. Y esta ronda parece facililla. Bueno, vale. Esto ha sido... ha sido bastante fácil. ¿Qué vamos a hacer? Pues más trampas de fuego. Vaya. Que no sea por el dinero. ¡Ogro! ¡Muere! No me voy a centrar en el ogro, que es lo más peligroso. ¿Dónde vas tú tan cerca, hombre? ¡Oh! Venga, vamos para arriba. Otro ogro, ven, si ya decía yo. No puede ser, tío. Mierda, 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 mierda. Se me va un kobold. Ah, no, que es un cazador. Joder, qué susto, en serio. Pensaba que era un call de esos que corren como yo solo. ¡Uf! ¡Qué mal rollo! ¡No, no, tío! ¡Se me ha ido otro ogro de mierda! ¡Qué asco, de verdad! Se me han ido un ogro y un arquero. ¡Buah! ¡Qué estafa! Pues nada, ya me cabrea, oye. ¿Qué queda ahí? Unos cobos de estos mierda. En serio, qué... uf, qué mala pata tengo. Allí hay una moneda, voy a por ella. ¿Qué queda? Están muriendo solo, vale, pues he ganado. ¡Oh! Ha bailado de forma diferente, chaval. Esto es nuevo. Que... joder, solo dos calaveras, tío. Solo dos, bueno, en fin. Que ahora vengo, reinicio el ordenador en un segundo y hago la siguiente campaña. Esa es la misión. Hasta luego. Vale, ya estoy aquí. Vamos al lío con la siguiente partida. Me han dado un brazalete de llamas, ¿vale? Me imagino que lo que hará será que quema a los orcos. Me imagino, ¿no? Si no, no se llamaría brazalete. Mira, lanza bolas de fuego a un grupo de enemigos. Vale, lo voy a probar en esta partida. Aquí solo me vienen orcos, kobolds y ogros. Me voy a poner mi pack de siempre, ¿vale? Lo voy a hacer a lo difícil. Me gustan los retos y eso. Como me dijeron que de trampas pusiera más de fuego, para que se quede a gusto el tío, voy a cogerme solo esto de fuego, ¿vale? En plan, voy a usar los objetos principales que tiene el tío, las armas. Pero de trampas solo voy a poner de esto de fuego. Voy a probar el brazalete también. Y no voy a pillar... bueno, barricadas. Que me pueden servir para hacerme... aunque no, todas vienen por aquí. Vale, pues ni las barricadas voy a usar. Un par de huevos. Vamos a poner esto. No sé entonces si ponerme este, ¿vale? Para mejorar mis armas. Que mejora las armas de jugador. Permite usar ballesta de fuego y la espada sagrada. Wow, interesante. Pues vale, voy a elegir este. El coste principal de conjunto. Esto me da igual. Esto sí. La salud del jugador se dobla. Las muertes cuerpo a cuerpo otorgan un 30% de velocidad. Vale, mola. Y la duración y el área de aturdimiento de la ballesta mejoran. Esto me da igual. Aquí vengo. Y esto es las muertes por ballesta y almadena, que me imagino que será la lanza, otorga un 5% de maná. Vale, me lo quedo también, acepta. Me llevaré lo que pueda. Interesante, ahora tengo una ballesta de fuego. Mola. No voy a poner trampas ahora. Esto quiero probarlo antes. ¡Zumba! Mola. Pues vamos al lío. Yo soy muy chulo y solo voy a poner un tipo de trampa. Joder, me vienen por las tres puertas ya. Madre mía. Mira. Qué pecha de orcos, coño. Pero vaya, que se cree que me van a pasar aquí. Que posiblemente lo haga. Pero como tengo esto, a tomar por culo. Y otra vez, a tomar viento, mejor dicho.
parece que ya no me dan bajones de FPS. Activé la sincronización vertical, ¿vale? Que no la tenía puesta. Uf, uf, uf. Me parece que va a ser mala idea lo de no usar trampas, ¿eh? Me voy a poner a usar esto a muerte. Uf, pero desastre, ¿eh? Mierda. No puede ser. Joder, pues para mí que el reto me va a salir mal. Uf, me han entrado, ¿a cuánto estaba? ¿30? ¿O a 1? O sea, a 25. Bueno, para mí que me han entrado más. Pero esto es malo, ¿eh? Muy malo. Yo es que soy muy chulo. Y soy muy chulo y soy subnormal también. Ya lo dije en el capítulo 1. Pero bueno, lo que hay. Intentaré no perder, aunque consiga menos calaveras. Aunque la ballesta de fuego me ha molado. Para atrás, son dios. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y yo? Me cago en el cojón de los cojones. La madre que lo parió, ella. Me va a entrar todo, nada, nada, estoy perdido. Madre mía, qué partida más mala. Terrible. Que va, que va, que va. Que va. Aquí pierdo, señores. Esto es un wipe. Lo siento mucho, pero no voy a poder poner solo trampas de fuego. Yo pensaba que era más pro. Me he dado cuenta que no. Me quedan 5. Joder, hermano. Aquí, aquí. Esto es malo, ¿eh? Me queda... Me pueden entrar 5 orcos o un ogro. O sea, o 5 kobolds. Madre mía, ¿en dónde me he metido yo? ¿Para qué hago cosas que no voy a poder cumplir? Fin, es lo que hay. Así el vídeo es más largo. No ve, pero es que vienen todos súper follados, coño. Y el kobold ese antes me ha destrozado. Pero dispara, hombre. Dios, qué mal rollo. Uno menos. 4, nada, nada, me dejo morir, a tomar por culo, cabrones. No, pues, bueno, pues ya veis qué pasa si pierdo. Esto lo he hecho a posta, por supuesto. Ahora venga, vamos ya con la buena, me voy a dejar de tonterías. Yo creo que ya he puesto suficientes trampas de fuego para quien le guste. Y bueno, voy a cortar hasta que cargue esto, que si no... Ah, mira, ha cargado, ahora se ha dado prisa. Vale, ahora vamos ya en serio. Me voy a coger esto, 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 esto. Y bueno, esto ya lo habéis visto. No me lo tengo que elegir otra vez. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto y esto, ¿vale? Y ahora me cojo esto. Acepto. Esto. Esto. Y esto hemos dicho. Bueno, espera, quieto. Che. Supongo que ahí. Si no, no puedo poner trampas. Voy a poner... A ver, esto hasta donde llega. Bueno... No, voy a poner por si se me escapan. Por aquí pasan poco. Joder, es que hay una pila de caminos, ¿eh? Uf, madre mía. Si consigo ganar dinero para tapar todo eso y tapar todo aquello, pero claro. Así de buenas a primeras no voy a poder. Vale. Nada, a ver qué pasa. Vamos al lío. Me centraré ahí para que no me pase. Pero es que, en serio, esta es difícil, ¿eh? Esta pantalla. Te vienen un montón de orcos todos por un mismo sitio. Y luego se te dividen todos. ¡Morid, cabrones! La lanza esta está over también. Todo se ha dicho.
¿Dónde vais? Pero es que se me cuelan, da igual lo que haga. Por lo menos se me cuelan poco. ¡Vamos para allá! ¡Venga! Coño. En la primera pantalla esta, en la primera oleada, te me vas a ir a colar. Cabrones. Más trampas. Necesito más trampas ya. Aquí ya hay, coño. Esto ahí. ¿Y qué? Venga, esta. Va a doler. Uy, ya ves si va a doler. Espero que no me entre. Me voy a centrar en los cobbles, esto que antes fue el que me destrozó. Hijo puta. Ahora ya en plan ametralladora. Joder, es que se van los cabrones súper rápido, ¿eh? Y yo con la lanza. Bueno, si doy a la gente, porque si no doy... ¡Wow! Tío, en serio, ¿cómo dio esto, eh? No, tío. Esta pantalla me va a costar la mismísima vida, joder. Ya me están entrando, no puede ser. No sé cómo defender esto, en serio. No, ve, qué asco. Dios, mira. Madre mía. Me están pasando por todos lados. Tío. Ey, no, ahí no. Coño. Dios, a ver cómo defiendo esto. Son muchos caminos que defender. Venga, tengo que pasarla por mis cojones esta partida. Estoy medio sudando aquí. Tendría que ver, macho. Voy a empezar la caña con la cosa esta ya. Pero es que los kobolds estos son los que me joden porque tengo que ir tras ellos, pero no mato a nadie. ¡Ah! En serio, qué puto coraje. Es que paso, que me pasen los kobolds de mierda. Dios mío, son la cosa más toca pelota del mundo, en serio. Estoy aquí ya cabreado con los mierdas de kobolds de los cojones. No, sí, ya los veo. Me quedan 6, es que... Es normal esto, tío. Ah, 5, se me cuela otro. Oh, Dios mío. Tengo que defender esto ya. Joder, de verdad. Esto no puede seguir así. Pero es que apenas hay sitio para defender. Me está matando esta partida, en serio. Es tremendo. Apenas hay sitio. ¿Y esto para qué es? Para nada, ¿qué pongo aquí? Sí, para disparar. Mira, una moneda. Voy a poner otro aquí. Vale, ¿cómo lo hago? Tengo que poner... Voy a poner arqueros para que me ayuden. Uno aquí. Otro aquí. Voy a defender más la zona central esta. A veces los orcos me dan pena, pero no mucho. Me queda 1000. ¿Qué hago con 1000? Pues aquí. Venga, 3 rondas más. Vamos ahí. Madre mía, en serio, esta cosa asquerosa son los más tocas pelota que sí. Mira, si solo me vienen kobolds pasa, pero es que me vienen kobolds con una pila de orcos y ahora encima viene el troll este, el ogro. No, por lo menos no creo que me pase un ogro solo. Vale, bien, venga, tengo más dinero para poner trampas de los cojones. Madre mía, estoy estresado, en serio. Estoy aquí que parece que me estoy jugando la vida. Pero bueno, más o menos, porque si no lo consigo ahora, me pueden entrar 5 más solo. Y si no lo consigo ahora, implica que voy a terminar el capítulo sin pasarme la fase. O sea, el vídeo
voy a tener que terminarlo antes de terminar la fase, y eso no me mola nada, sería terrible. Todos para allá, que quiero que os queméis. Bueno, por ahora parece que más o menos está controlado. Digo más o menos porque no quiero hablar, vaya sé que... Claramente. ¿Ves? Si no vienen kobolds, los aguanto. Pero como me vienen por todos lados... Ahí no. Ahí. ¿Qué me queda? Otra trampa de estas aquí. Estoy descuidando mucho los laterales estos. Tengo que poner más trampas ahí. Vale. Vamos a ver. Ogro por ahí en medio. Con los ogros hay que tener cuidado porque lo de esto de empujarlos con el viento y eso no les afecta. ¡Muérete ya! ¡No! ¡Me has tuneado! ¡Coño con el ogrito! A ver, de todas formas no creo que me pasen. Todavía quedan trampas. Puedo aguantar. Bien, allí queda uno. Bien, vale. Bien, vamos bien, joder. Ahora es... Vaya, pienso poner trampas hasta en... Aquí una. Aquí otra. Voy a poner más aquí, que lo he descuidado. No, es más, voy a ponerlo aquí, a ver hasta dónde llega. Y yo, ¿te quiere poner en el suelo, coño? Ahí. Vale, perfecto, para que no pasen. Por aquí otra. ¡Baja, coño! Ahí. Más trampas. ¿Dónde pongo más trampas? Venga, más fuego. Aquí. Y otra aquí. ¿Dónde está esta? Venga, que quiero hacerlo simétrico y todo. Me queda para dos arqueros que voy a poner. ¡Ah! Claro, para esto es, coño. Yo también es que soy subnormal. Acabo de caer. O sea, en la ronda 7 de 9 acabo de caer que ahí pueden ir arqueros. Madre mía, estoy dormido o estoy cabreado, ¿no? Que también puede ser. Por los kobolds de los cojones. Espero que disparen ahora, sí, menos mal. Mira, aquí vienen más kobolds, mis amigos. Son tan... tan hijos de puta. No sé si es que he perdido práctica, que he hecho, pero vaya, los kobolds ahora me pasan como les sale de las pelotas. Y mira que solo tienen un camino para pasar por aquí, por el puente, pues nada. Me pasan igual. Pero bueno, ahora me voy a liar a poner arqueros ahí arriba. Me acabo de dar cuenta, es que... ¡Oh! Va a pegarte una hostia, de verdad. No vienen arqueros en esta partida, es decir, arqueros orcos. Por lo que puedes poner todos los arqueros que quieras ahí arriba que no los van a matar. Porque no hay nada que pega a distancia. Ni que vuele. En serio, soy... Estoy atontado, perdido, de verdad. Puedes poner aquí una pila y media de arqueros. Y yo me he dedicado a poner trampas, pero bueno. Me quedan cinco de estos todavía. Para que se me rompa la falla. La falla, siempre le digo falla y se llama fisura. Pero bueno. Ahora es flecha de Severiwet. Y fuego también. Y yo quería hacérmelo solo poniendo trampas de fuego. Iluso de mí. Pobre de mí. A ver. De todas formas ya no creo que... Cuando me he dado cuenta de lo de los arqueros. ¿Qué queda? Ah, venga. Más arqueros, venga. Que tengo 3.000 para poner arqueros. Que no se diga. Vale, esta parte está defendida, creo yo. Vamos a poner otro arquerito aquí. Y yo para el puente. Toma, ogro. Bueno, ya no pasa. No pasa aquí ni Dios. Y moneda. Bueno, no pasa ni Dios.
Los kobolds de los huevos. ¿Ves cómo son unos tocapelotas? Ya lo decía yo. Anda, mira que hay otro ogro allí. Sí, ¿dónde iba, chato? Voy a llevarlo para las trampas. Venga, ya está. Estás muerto, hombre. Y último orco y gano. Venga, menos mal. En serio, he temido por mi vida. Ah, un poco más y tengo que cortar el capítulo. Terrible. Bueno, espero que os haya gustado ver. Mira, Fisia, esto es lo que siento yo ahora. Espero que os haya gustado ver cómo sufro. Y nada, lo de siempre, like, favoritos y a esperar al siguiente capítulo. Hasta luego.